A ver, pero... A ver, sí, por favor. La asistente, la intendente, la directora y yo. Y en la tarde son tres educadoras. Okay. Y es la misma directora. La misma directora. Ajá. Mira, una entrevista. Amanecemos con la sorpresa de que les robaron fines en institución. Sí. Platíquenos un poco. Pues sí, llegamos ahorita en la mañana. La primera en llegar fue la intendente, el Dili. Yo llegué como a las 7:10 y ya dice, maestra, fíjense que nos robaron. Yo así, pues sí fue una sorpresa, ¿verdad? Porque pues nunca nos íbamos a imaginar, ¿verdad?, de que iban a robar, porque estábamos bien seguros, o sea, con los candados que tenemos y todo eso. Pero ya la sorpresa fue de que entraron, que quitaron el clima, un clima de ventana de tonelada y media, y por ahí entraron, serrucharon, de hecho sí serrucharon para poder entrar por ahí, y de aquí de la dirección se llevaron dos bocinas, se llevaron un cañón, se llevaron, por ejemplo, instrumentos de trabajo como son las pistolas de silicón y todas las llaves de todos los salones del jardín. ¿Aproximadamente cuánto asciende los robaron? Asciende, yo supongo que como unos 20,000 pesos, bajita la mano. O sea, sí bajita la mano, porque el clima y el cañón, pues el cañón sí es un poquito helado, y las bocinas son de las grandes, son bocinas grandes y estaban... No tenían ni un año siquiera, las bocinas están casi como nuevas, o sea, no tenemos mucho tiempo con ellas. Y también de aquí se fueron a otro salón con las llaves que se llevaron. Yo creo que intentaron abrir todos los salones, pero nunca pudieron abrir. Fue el de una maestra y a esa maestra también le robaron una bocina, también a la maestra. Ya pusieron la denuncia. Ya la maestra ya se hizo el oficio de la denuncia para avisar tanto a la supervisora de la zona, la maestra Sofía Salazar Ábalos, que es de la zona 110 de educación preescolar, y al doctor José Alanis también se hizo un aviso de la denuncia, ¿verdad? O sea, denunció de que efectivamente lo que se habían llevado, y la maestra ahorita en esos momentos se encuentra en la PGR levantando la denuncia. Ya ahorita ya, de hecho, ya vinieron los peritos, ya tomaron fotos, y ya, estamos aquí en espera de la directora para recibir indicaciones de ella, que es lo que procede para el día de mañana. Ahorita no nos podemos ir porque vamos a esperar a que nos vengan a tapar aquí la ventana, ¿verdad? Al trabajador que nos van a mandar para quedar bien resguardados. ¿Ya habían tenido antecedentes de robo? El año pasado, en el mes de agosto, sí trataron de entrar, pero ahora aquí por la puerta de aquí de entrada de la dirección, pero no se pudieron llevar absolutamente nada porque no pudieron, o sea, sí, la puerta sí la afectaron, la golpearon, pero no se llevaron absolutamente nada. Okay. ¿Me repite su nombre, por favor? Sí, como no, mi nombre es Marcela Elizabeth González Morales, para servirle. Soy asistente educativa, soy educadora. Soy educadora nada más que tengo mi cambio de actividad por cuestión de salud de mi columna y estoy aquí con la directora apoyando en la dirección. Ok, bueno, gracias. Sí. Bueno, amigos de Sentido Común, nos encontramos en el jardín de niños Matías S. Canales, donde se llevaron las sorpresas que amanecieron con un robo en ese plantel educativo, llevándose pues lo que encontraron a su paso, rompiendo en sí las protecciones de la dirección. Sí.